En saludo al Día del Padre Nicaragüense y del 86 aniversario del natalicio del Padre de la Revolución Popular Sandinista, la Alcaldía de Managua entregó este 23 de junio 100 nuevas viviendas ubicadas en la urbanización Villa Jerusalén del Distrito 7 de Managua. Me siento dichoso por hacer el Día del Padre a todos nuestros compañeros y a nuestro comandante Daniel Ortega también, por lo felicito pues a ellos pues, por hacer esta gran obra. A los días, por este día, pues, por darle esta casa digna. Y estos son los progresos que tenemos en nuestro gobierno. Ya me siento más feliz porque estoy en lo propio. ¿Y este es un patrimonio para sus hijos? Así es, para mis hijos. ¿Esto solo se puede de la mano de un gobierno solidario, un gobierno así que está en la parte de su pueblo? Así es, con el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Le doy las gracias por haber hecho mi sueño realidad. Me siento muy emocionado, feliz, contento, ¿verdad? Primero con Dios, después con el buen gobierno que está al pendiente de los más necesitados, nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Que estamos pues siempre necesitando de una vivienda propia, digna, para habitarla junto con la familia. Solo con el comandante Daniel Ortega se pudo lograr esto. Porque muchas veces lo quisimos intentar y nunca pudimos hasta ahora. Estas viviendas se convirtieron en el regalo perfecto para los protagonistas, en esta ocasión varones, en celebración al Día del Padre, en restitución de sus derechos a un techo digno. En el marco de esa celebración nacional del Día del Padre, tenemos el honor, tenemos la satisfacción de poder nosotros cumplirle a 100 familias más con la entrega de su vivienda. Su vivienda que viene a transformar la vida de esta familia, la vivienda que viene a dar mejor calidad de vida a la familia, a nuestro pueblo, sobre todo a las familias de Managua, quienes con este hermoso programa emblemático, este hermoso programa de amor, dirigido especialmente a las familias que más lo necesitan y pensado con aquel amor que nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario tienen desde años atrás a través de esta lucha histórica de la revolución, poder cumplirle a la familia. El gobierno sandinista garantiza a las familias de Villa Jerusalén todos los servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica y la seguridad de la Policía Nacional, llevando de esta forma bienestar con cada una de las estrategias y proyectos que impulsa el buen gobierno. Nesme Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.